Pero la enganchamos de bien arte, por eso quiere que me pegue. Al principio salíamos restos así terrible, luego ya le damos y nos volcamos un poquito. Ah, un poco volcado por allí. Sí. Y esta acá la cazamos a la huerta, sí. A la huerta. Allá arriba hay unas piedras, unos peñaderos. Ahí, esto piedra. Sí. Y luego hay otro lugar como este, el otro lado. Vamos, que hay un poquito más frío. Y entonces tenemos que bajar de la piedra por otro lado. Sí, hasta un camino que hay. Sí, una perrita, ¿no? Una perra.
Vamos a mandar el cerdo. ¡Qué lindo! No, no, van llegando mucho, ya no nos metemos aquí, nos animamos y entremos aquí. ¡Venga, no! ¡Venga arriba, ve! ¡Ay, arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí va! Ya han entrado, por menos 14 15 van por arriba. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Callado, callado que no. Oh, el macho. ¡Venga! Ahí viene un menello. ¿Y algo? Me viene arriba para abajo por el pino. Que falta mucho. Bueno, pasamos el cortafuego. Nos paramos cuando lo quitamos de aquí del puesto. Sí. Aquí los perros están allí en la cargada. Ahora sí que ya nos paramos un rato, a ver si por lo menos los que estén en aquella cara que se vienen por ahí. Están allí. Claro, ¿no? Esos son. No, esos son uno y allí otro. Ya, por eso digo que. Van para abajo. ¡Ahí va para abajo, perfecto! ¡Ahí va! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dios, la habéis chupado! ¡Ay, Grey! Un flonaco era el que viste, ¿sí? Primero. ¡Neno, para hoy! ¡Neno, para hoy! Ya van viniendo, ya van viniendo. Ahora pegamos otro avance aquí arriba. Pega a mi amigo. ¡Migre! ¡Wow! Un barrano y un bollón. Todo eso en Ebro. ¡Mata ahí! No, no, incorporamos otra vez. ¡Ale, ale! Yo tiro al uno otra vez. ¡Ah, tengo una! ¡Ah, tengo una! Cuidado, no se cae. Ahora los perros de nariz van a sacar un barrano. ¿Dónde me he hecho? ¿Me meto aquí para acá mejor? No, me meto otra vez ahí. Me salió aquí un poquito. ¡Oh! 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 ¡Arriba! ¡Obrigado! ¡Gira! ¡Chisme de esto! ¡Vaya! ¡Ahí arriba! ¡Venga! ¡Venga arriba, Blay! ¡Venga arriba, Blay! ¡Venga, Málaga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Gira! ¡Venga, venga! Que venga, que cace y se vaya. Y poquito a poco se queda limpio. Vaya, señor.
Otro que llega ahora, gorrión. Va a bajar, va a bajar. Mira. Allí va, allí va. ¿Qué ha sido? A un venado, ¿no? A un venado chico, ¿no? Ahí lo lleva un venado. ¿Lo va a salir allí? Las piedras caen. ¡Uy, gorrión! Ahora, ahora lo he apartado. Dios, mira ahora qué bonito. Hostia. Ese es otro, ¿eh? ¡Ah, ahí! Mismo, ¿eh? ¡Ferrete! ¡Libre! ¡Ahí va! ¡Ahí va, cabrón! ¡Libre! ¡Ahí va! Ahí se oye correr. ¡Venga! ¡Venga, Basti! ¡Ahí va los perros, Basti! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga! ¡Venga! Veneno, cuando avancemos, tú te vas para la izquierda, ¿vale? Venía que nos baña esto. ¡Venga! 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 Ahí vienen los perros con un venado. Con un cuerno, creo. ¡Venga, Igolay! ¡Venga, Igolay! ¿Cuánta caza se ve aquí? ¿Desde aquí divina? Esto es un puesto viejo. Me pone la tablilla y todo. Esto era un puestazo, tío. ¡Hostia, qué marranaco! ¡Claro va! ¿Va qué? Los perros están todos llevados. ¡Ahí va Marrero! ¡Ahí va! ¡Ahí va Marrero! ¡Hostia! ¡Venga! ¡Venga! ¡A la izquierda, a la izquierda va! ¡Vente un poco para mí, veneno! ¡Vente un poco para mí! ¡Así lo corta! Vaya que, por si llega, por si ladra un perro, llama a los demás y con nuestra voz no lo digo. Ahora ya. Estamos aquí justo en el 1. Ahora voy a saltar. Vale, eso, ahí va, pero eso, ah, no, eso no es más grande. ¡Vale! ¡Ahí va! ¡Venga, Igor! ¡Ahí va! Okay, go ahead.
aire, los bichos no están aquí arriba. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ada! ¡Ada! Coño, ¿qué está tirando ese? Dime. ¿Veneno, me copia? ¡Dale quieto ahí! Algo muerto, no me he visto las patas. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga ahí! ¡Venga! Sí, con el pecho frente vamos a ver un rato Montería, si puede ser. Allí va. ¡Vate ahí! Traen algo. ¡Fuera! Allí la han matado algo, por ahí. De hecho, el amago de tirar para allá a los perros y han marcado para allá. Entonces, ahora están llegando, estos han llegado. Mira, este otro, esa otra. Eso, todos estos son los que vienen de aquella larga. Pero ya han llegado muchos que han venido de allí. Yo creo que lo llevo bastante ya a la mano. Firma, ¿eh? Quédate la que valía para cruzar. ¡Me sube Noriego, me oye! ¡Fibre! ¡Ada! Ya la han cogido. Ahí la han cogido. Ahí la han cogido. ¡Ahí va! Tiroteo a las piedras que hay en el ciudad. Neno, me meto las ollas y me voy a buscar las piedras. Vamos así entonces, ¿no? Ahí está. Por coger esa morrilla, mira. Sí, al arconoco, ¡ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Una! ¡Va, qué caray! ¡Qué Dios! ¿No se está rompiendo? ¡Uva! Que no lo dejan pasar.
que es un naco. Ese lo ha grabado, ese es fino. ¡Mata! Le he pegado un palo de osito a la pistola. ¿Este cómo se llama? De las reales, que no lo conocemos. Antonio de los cuñados. Antonio de los cuñados, delante tuya tienes un bicho parado. No, pero eso no es. O me va, vuelvo para donde está cazando. El venado, ya llega Antonio. ¡Va, arriba! ¡Brillo! Hay podenco ahí, ¿eh? No se lo gripó. ¡Ay, Nicolai! Mira. Paco, me escucha. Papito. ¡Ay! ¡Pone un ray! ¡Mira que ahí! ¡Pone un ray! ¿Otro? Está la pisada de un venado grande. ¿Me voy? ¿Eh? Mira qué apertura tiene, tío. Hostia, el cachorro venía. Viene para acá. Mira allá abajo. Ahí viene. La malla. Y la malla cogerá para arriba. Da una para la chota, una chota y otra que viene para acá. Uy. ¡Venga y valiente, culé! Buenas tardes, soy Francisco José Siquera, el propietario de la Reala y también lo dirijo en el monte. Hoy hemos cazado la finca La Mariscala, una finca que pertenece a la aldea de Centenillo. Bueno, pues la verdad es que hemos disfrutado bastante, hemos tenido muchas ladras, muchos lances y sobre todo mucha cantidad de muflón, mucho muflón en la mancha. La mancha la verdad que era dura, por el monte que tenía, duro monte de cabeza y muchas piedras que han dificultado muchísimo la caza de los perros y andar nosotros. Bueno, se me han quedado algunos perros enriscados también, pero bueno, la verdad que en una finca así, con tanta cantidad de muflón, de venado y tantas ladras, pues ya ves, hasta el último minuto, hasta llegar a la furgoneta, eso era una ladra sobre otra y mucho bicho. Y parece que te quedas con ganas de más, la verdad. Y se te hace el día corto. Y bueno, hemos recogido regular. El último perro, la verdad, que he tenido que meterme otra vez en la mancha en busca de él, porque a ver que no llegaba y bueno. Y han dado la mancha otra vez para atrás y lo tenían riscando una piedra, entre unas piedras, y no podía salir el animal. Pero bueno, lo tenemos todo, que es lo importante, y ahora para casa, que tenemos 3 horas de viaje y un largo camino.
quería también dar las gracias a mi compañero Godoy, que me ha acompañado hoy en el monte, y a nuestro amigo Galeano, el cámara, que es un fenómeno, que otro día también nos ha acompañado en el monte. De ahora, las 12 menos cuarto. Venga para allá. Venga.